Bienvenido a su programa Caminando Anto. Esta es una sección que va dentro de que te fue un pez, que es también una sección hermana, en donde pues, hay unos viejitos que se la pasan caminando mucho, pero hoy no tenemos a viejitos, tenemos a un jovenazo, señor Pelón. Sí, bueno, eh, esta aquí ha aparecido de diversas maneras esta pequeña secta de caminantes que te fue un pez, de la cual yo fui medio fundador ahí con el señor Lara, y luego ya se integró el señor Navarrete, que. Eh, yo me salí a la hora de cambiarme de colonia, Navarrete permanece con el señor Lara, veo que me he estado perdiendo de muchas cosas, este, muchos lugares que han visitado y personajes que se han ido visitando, este, entre ellos una celebridad como el maestro Aldruin. Primero que nada, a, a, a nombre del grupo que tengo a bien dirigir, llamado Que te fue un pez, re, rechazo enfáticamente esas aseveraciones de darte crédito. Este, sí recordamos una persona que asistía. No, no es cierto. Este, pues sí, sigue vivito y coleando, aunque ya así como a tirones, porque estamos ya muy mayores. Entonces, hemos estado buscando sangre joven, sangre fresca, y, y nos encontramos aquí al camarada Aldrin que esa parte de es el, sí es literalmente un entrenador porque estudió este, ya nos platicará eh, es un licenciado en entrenamiento físico y pesístico pero además se largó se puso los tenis y dijo yo de aquí hasta Brasil no paro al cabo está de bajada y se fue o sea un caminante o sea, de sea, verdad bienvenido gracias muchas gracias ¿A Brasil a la calle de Brasil aquí en Providencia sí. o a Brasil, Brasil? <laughs> Abracio. Abracio, claro. a ver, no. A ver, ¿Dónde, ¿Cómo surgió esta idea? ¿Cómo surge? Sí, a ver, platícanos. Bueno, Creo que debías dinero, según dice. Y ya Lo dejaste a alguien ahí, así como... Tuve que correr. Pues, muchas gracias. Sí, como, como comentan, que sigue expandiéndose esta secta de, de los caminantes, somos los que caminan. Y pues nace, nace la idea, como, como lo decía acá Paco. Eh, soy licenciado en Cultura Física y Deportes. Me ha gustado la actividad física, sí. correr, todo el tiempo andado de chirote, ¿no? Entonces, wow. Trotamundos también. Me ha gustado darle el movimiento, ¿no? Y el acto de caminar, que, pues, que es algo bien puro, meditativo, saludable. Eh, un momento así llegó una idea. Eh, recuerdo que estaba hablando con un amigo en un trabajo y le decía: Bueno, yo sí, si, si algún día. Llego a completar eh, visitar las siete maravillas del, del mundo moderno y la última que me queda es, es Río de Janeiro, es el Cristo, eh, del Corcovado. Me voy caminando ¿no? y quedó esa idea así, a, es que a, estancada, locura, ¿no? Ahí apartada. Después va pasando el tiempo y saliste como el caballo otras... blanco, literalmente de tu sí. casa con el ánimo de llegar. A... Salí de Chichen Itza. De Chichen Itza. Salí de Chichen Itza. Oh. Entonces visito otras otras maravillas antes, otros lugares, otros países. Y curiosamente, falta la última, que es Río de Janeiro. Ajá. Entonces, una serie de, de motivaciones y de ideas y todo, y dijo, decido, bueno, si no hago esto ya, va a ser más difícil hacerlo, hacerlo después. Y salgo el, el 7 de febrero del año pasado, del 2023, desde Chichen Itza, que Chichen Itza es una de las maravillas. Modernas si y eso. Febrero, todavía no estaba el calorón de la selva tan. tan fuerte, no Ajá. tanto, sí. Entonces, también conecté mucho con la idea de, de hacer un homenaje a nuestros ancestros, porque decía, es que antes todo era caminando, o sea, todo lo que hacíamos era caminando. Claro. Y de alguna forma u otra, me quería dedicárselo a alguien, ¿no? Y, y investigando, haciendo la planeación del viaje, de la ruta. Eh, encontré muy me conecté muy fuerte con la idea de, de dedicárselo a mis ancestros y decirle okay. pues qué chido llegar para... oye y por dónde empezaste bajando por Belice o por Guatemala por Guatemala por Guatemala inicio en, en Chichen Itza voy hacia Campeche eh, continuo para Tabasco y entro por el Petén a Guatemala sí. qué tal de fácil se oye ¿eh? <risa> <risa> sí es sí. como que se está diciendo no, pues ahí como que di curva <risa> <Sí>. <risa> A ver, no, una sí. es una pregunta muy, pues, que ya de estas cosas. Este, ¿Hay un GPS para eso? ¿O, o existen caminos? O, ¿Cómo? Con, o yo, preguntando, ¿cómo lo ibas haciendo? Eh, a Brasil, ya me por aquí o por acá. Sí, sí. sí ah, a Brasil. Sí, claro, a bien, bien, Como una caricatura de los, de, los de los tres caballeros. Sí, sí. Y el pato lo dona, ¿no? Para ella, yo sé. Entonces ya le dicen, para allá. La ya va ya el pato, ¿Pero cómo? O sea, ¿tienes, tienes. Pues yo empecé a trazar Ajá. la ruta pues con las ayudas de las aplicaciones comunes que hay de. Maps, Voy a al Google. Google, sí, voy tal pueblo. Voy a tal pueblo ahora. Pues trazaba ya. la ruta y decía, si hay carretera por aquí, si hay por acá, por aquí puedo continuar. Y ¿Evitabas eso... las ciudades, me imagino? Eh... ¿O qué valía? No, sí pasé por algunas ciudades. ¿Acampabas? ¿No las... Acampaba todo el tiempo. O sea, yo o sea, llegaba... dormías? ¿Dormías en el monte? Sí, yo. O sea, mi plan, mi estrategia era caminar entre. 30 y 40 kilómetros por día. ¿Por oh, día? Para ir avanzando, sí. Para ir Algunos avanzando, otro día menos. ¡Híjole! El, ¡Un héroe! El día que más caminé fue 50 kilómetros. ¡Wow! Al... O sea, 12 a 14 horas. Pues ya con la. ¿Ya, ¿Ya en casa Sí, fueron como 9 horas. Muy bueno muy y además eso. el chiste, que, tambor, te iba, no. el chiste sí. que te iba voy a decir pues además está de bajadita sí ahí no a por no entrenador pues sí. no pero a lo que voy yo es este realmente eh, si no tienes una ruta trazada y, y todo esto le, el, hay un mito de que sentimos que todo es muy peligroso sí. acampar en la noche los las pandillas las maras el salvador el salvador, o, el salvador o, o, Chia, eso. O, sí. sí honduras sí, por no, dónde pasaste pasé un poco por honduras So, pero por, la, por el camino que yo hice, me fui por una ruta que se llama la Longitudinal del Norte en El Salvador. Y entre El Salvador y, y Nicaragua, Ajá. estuve cuatro días por la distancia que era en Honduras. Y lo que dice Trino el ¿no tema, de las, el tema del, de las maras y de las pandillas, pues completamente diferente a lo que a lo mejor teníamos nosotros esa idea, o bueno, por lo menos yo sí tenía una idea de que, uy, El Salvador. Y el plan al principio sí era ir más por Honduras, pero mm. justo conocí a una, una persona, de una mujer que trabajó para, para algunos eh, puntos fronterizos y me decía, no, ahora El Salvador es una cosa completamente diferente. Entonces ahora, sin problemas, yo te recomendaría más eh, pasar por El Salvador que por Honduras. Ahora a que a ver, la aquí estamos la... viendo una foto tuya, precisamente. Ah, ¿Dónde, ¿Dónde vas por aquí? aquí? Eso ya es en, en Colombia. No, Esa foto creo que es poco, unos días antes de, de hacer ese, esos 50 kilómetros. No, no quiero hacer esta pregunta que es como de niño de, ¿a quién quieres más, a tu papá o a tu mamá? <laughs> Me imagino que todos los lugares se te hicieron sí. padrísimos, pero finalmente hay, al, hay algún que te... lugar que dices, no manches, qué bonito es este lugar. O sea, el ah. momento que dijiste, ¿valió la pena? ¿está valiendo la pena o todo el tiempo? Para el tiempo? mí... O sea, lo que hablaba de, de los países, Brasil me encantó Ajá. y Colombia también me gustó mucho. Sí. Yo creo Aquí que estás. para lo que representaba para mí Brasil Ajá. y la gente súper buena onda, muy, muy amigables. Sí, era aunque al principio pues el tema del, del hablar portugués no era tan fácil y, y poco a poco pues fui aprendiendo y me iba, a poder, me iba comunicando, pero la gente de Brasil era, ¿quieres comida? poder bañarme en cualquier lugar claro. de, de que, es, que la gente de que te daba refugio. Sí. Oye, la pregunta difícil. El momento más cañón es el estrecho de Darien, donde claro. se pega Panamá con, con Colombia, es selva sí, sí. y además ahorita está cañón toda la onda del tráfico sí. humano de la gente que sí. quiere venir para acá. Es fuerte, ¿Qué es hiciste claro. ahí? Ahí en mi plan inicial sí era, era cruzar el tapón del Darien. y tenía Ojo, yo a ahí pie, mis, mis, a, mis, tanto, a, a al revés de, pie, de la gente. Sí, sí, porque pues es el único punto que, desde Alaska hasta Yaviza, que, que no hay carretera panamericana. Sí, que termina la carretera y luego ya vuelve a conectar a, en Ajá. Colombia. Yo sí lo quería hacer porque estuve investigando, no hay mucha información, pero hay gente que lo pasa, ¿no? Toda la gente que no, pues, sí. que quiere bu buscar una vida mejor y va pasando por pasa el tapón del Darién y yo ya iba decidido a, a cruzarlo y unos días antes también como esas personas muy mágicas ¿no? que me fui con, encontrando en el camino ¿Sí? y, y pues me ayudaban mucho y me aportaron a eh, es que, ajustar las rutas. Si te fijas, hiciste todo lo contrario a lo que hacen <laughs> pues en sí, general toda la banda que todo el mundo allá. se quiere ir al norte. Y tú ibas por el sueño argentino. Sí me, no, no sí, me, la economía. sí, me encontraba varias personas que me decían, no, es para el otro lado, carnal. O sea, como, no? Y ya yo les decía, no, yo es que yo voy en busca del sueño latinoamericano. Sí, Y, qué y platicaba y, sí. y intercambiábamos puntos muy, muy, ¿Costa Rica lindos. pasaste por Costa Rica? Por Costa Rica, sí. sí. Era como estar admirando ahí la naturaleza sí, sí, sí. frente a nosotros, frente a mí en todo momento. O sea, a ver. Las guacamayas, ver los tucanes, un sí, área sí, de, la de la los monos, ahí, sí, muy verde. Oye, entonces este cuate, ¿qué te dijo? Ah, de, me dijo de, este señor, ahí? era un señor. Y justo Ajá. llegué con él como por casualidad, porque pues es que cada día es despertar en un lugar y, y duermes en otro, dormía en otro lugar. Entonces, buscar un lugar donde yo me sintiera más seguro, más tranquilo, de dónde voy a poner mi casa de campaña. Entonces, dentro de toda esa dinámica que era el día a día, eh, llegué ahí con el señor y, y, y hablé con él y me decía, Ay, pues vas a cruzar el tapón y tal, pero me dice, es que sí es muy peligroso. O sea, y tú, mexicano, peligroso. Y que vas de norte a sur, también más peligroso. De alguna manera somos como el primo rico mala onda, <laughs> sí. ¿verdad? De tanto que les va mal... A los, a los migrantes Porque con somos la policía muy racistas, y la migra mexicana. Somos muy racistas y sí, muy... Sí, además somos, sí, ¿Somos, cómo ¿cómo somos no? los gringos. Somos mal, como ¿no? los gringos de, sí. de, de región 4. Sí. Pero entonces, ¿qué? qué y entonces ¿qué, qué, él, ¿qué él, me, él me dijo como... Pues me, me, me platicó muchas cosas, varias fue, historias, agarravo, eso, entonces va, ya me, me dejó considerándolo. Y una amiga que estuvo muy de cerca en todo el... a Mariana, un saludo muy fuerte, ella estuvo muy cerca ahí conmigo hablando y... Estaba como de coach, ¿no? Ella era ahí. Y ella me dijo: Mira, Aldrin, todo lo que avances mientras haya vida y salud, pues es un logro. Pero si no hay vida, no. No hay nada. Y me dio mucho para pensar eso. Qué bonito eso. es que, qué bonito es vivir. Sí. Entonces, es si, si estoy haciendo un viaje celebrando la vida, celebrando sí. a nuestros ancestros, pues hay que celebrarlo con más vida, ¿no? Claro. Y, y claro que yo a mi familia, cuando les expuse mi, mi proyecto y este plan de caminar, a Brasil, pues es normal que ellos se fueran a preocuparnos y yo también les dije, pues, ¿cómo puedo pagar eso que ustedes se preocupen porque es inevitable que, sí. que no lo hagan? Pues también no, cuidándome, ¿no? Cuidándome un montón y tomando... Entonces ahí agarraste decías, un vuelo privado, ya cuéntanos. No, no, entonces pioneta. ahí me regresé, o sea, ah, llegué, llegué a Yaviza, donde Ajá. termina, el, el, eso lo quería Ajá. hacer sí o sí, llegar sí. hasta el final de la carretera claro. panamericana, investigué un poco más, a ver si podía llegar y eso. Y había una opción de, de avanzar hacia Colombia, pero no hay un, no hay puesto migratorio. Entonces podría entrar a Colombia, pero sin hacer mi sí, no, no. entonces uh -huh. eso no. Tú es que a barquito regresé ¿no? 200 y, y tomé varias lanchas ahí por las comunidades de los de los cuna de, de las culturas ¿Listo? indígenas cuna los claro. emberé en entonces fui ahí como de ray en barquitos hasta tres como tres cuatro lanchas hasta llegar a Colombia y en Colombia en la parte del, del Chocó llegué, Ajá, a, llegué Chocó. a Necoclí. Okay. Necocli ya, seguí caminando, cruzando las cordilleras. En la comuna Bogotá. Claro. Hasta el Guaviare, sí. Oye, ¿Y Amazonas. seguiste hasta abajo? O sea, llegaste a la Amazonia. Llegué hasta el Amazona. Ahí ya fue otro punto ¿Donde de. ¿Dónde el Putamayo o por dónde? No, llegué al. en el Guaviare, donde, justo donde se termina el, el llano y comienza la. Pues la selva amazónica. Y se ve como literalmente en la cortina, sí, ¿verdad? Sí, el... ¿Ah, Llegas sí, sí. Al... Tal cual, o sea. Llegas aquí. al final de la carretera, kilómetro 00 en Calamar. El pueblo se llama Calamar ahí. Y el río, o cañas como le llaman, el río donde comienza y la selva, así como bienvenido. Esto es la selva amazónica. S y ahí ya también fue como un momento bien significativo del viaje, porque pues, estoy de frente al Amazonas, o sea, ya no hay caminos, ya. Aquí ya. No, no, no. no y, se puede ir más allá. Pero que ahí, 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 ahí te volvieron a ah, decir. Ese tramo justo estuvo bien difícil, ¿eh? ¿Dónde? Sí, ahí. porque todo el mundo camina al revés. <laughs> ahí, sí, claro. No, porque hay gente que cae del cielo. Eso ¿no? es en Panamá, una parte de Panamá, sí. Panamá. Panamá. Oye, ¿ahí se ve desértico? ¿O nomás está el pelón? Eh, de árboles. Pues es que en realidad no. Pues no pasaba por tanto. Mira, ahí estabas hasta poblados. cachetón cuando empezaste. Eh. Y luego ¿Cuántos, ya no? ¿Cuántos años tienes? Los tamales. 37. 37, 37 años. Estás muy joven. Sí, Oye, este... eso fue justo. Bueno, empecé al, el al 7 salir. de febrero. Ajá. Y el 2 de febrero son los tamales. Entonces yo ahí. a dar calorías. Si ahorita. <laughs> Oye, ya, saliste en febrero. ¿Y sí. cuándo llegas allá al kilómetro cero que dices allá? Ahí llegué al. Seis meses. Seis meses. Seis gritaste? meses. Seis meses, de, seis meses, sí. meses a, a dónde? A Caminando. A Colombia, a, de, a donde a empieza la, la a selva. Agua, a la selva, al ¿Y donde y avisa, comienza Ya visas en Panamá, es donde termina la carretera panamericana. Donde ahí. se regresó para tomar el barquito para bajar a Colombia. Sí. Wow. Ahí ya más de cinco mil kilómetros hasta Calamar. Shhh, no, no, ya no, después no. de ahí ya dejé de contar. No, ya. no, eres ¿Te un te héroe, un héroe. ¿Este puente qué? Ese es ahí justo también en Yavisa, no. ese te conecta para, para seguir a las comunidades. Ese es un río, no. Es no, un río, no. sí. O sea, anchísimo. Y, y, y se me hizo bien bonito ver a este señor que estaba sí. caminando ahí y, y tomarle una a foto. Ver, como eso hojas. es con lo que caminabas. O sea, ibas con una pura mochila. No, ya, ah, eso también es bien interesante. Sí. Pues al estar haciendo el plan y de, del viaje, algo que me iba a ayudar muchísimo es no llevar tanto, o sea, el Ajá. peso de la mochila, por más pocas cosas que llevara, eh, pues iba a significar, ¿no? Un esfuerzo extra. Es que esto era, sí. el, 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 mi gran duda es eso, que, o sea, como este <laughs> mi admiración a los que rolan, este, siempre empiezo pensando, ¿qué, ¿qué puedes llevar en tu Entonces mochila? Entonces, yo, yo llevé un carrito, una carreola, o sea, yo ah, la, pensé tres, la idea. Una carreola. Pues esa era la, esa es como la chida. Ajá. Yo directamente me llevé una carriola de Diz, bebé. Dicen los que te vieron que traías un carrito de Walmart. <risa> <risa> con una rueda así bailando. No, no descarté esa idea. No, yo yo me busqué por Marketplace y, y ah una una carriola con llantas de bicicleta. De, de las ajá. Para poder, si se me poncha, pues poder parcharla y seguir. Y ahí yo lo adapté a mis necesidades entonces llevaba a mi casa de campaña el sleeping la, el saco de dormir un camping gas para prepararme algo de comida caliente Ajá. algunas lentejas arroz qué tanto que llevabas sopa? de agua normalmente dos eh, litros tres litros llevaba una garrafa de un galón para no fallarles sí, para tener pero al principio llevaba uno de como de uh -huh. dos litros y lo iba rellenando pero acá no hay tanta agua como la que nos platicaba uh -huh. que, en que vino que no quién era este Ángel, ¿no? Ángel. Que, que se servía en cualquier río aquí, ¿no? No, aquí no. Pero ahí sí, ahí sí, yo lo que quiero saber ya me dio la curiosidad. Seis meses a ese punto, pero hasta Brasil, ¿cuánto tiempo? Diez era? meses duró, o sea, diez meses ya que hasta que volví a, a Guadalajara aquí. Diez meses de así. travesía y de... Lo, viajes. lo que pasa sí. es que la caminata como tal termina ahí al llegar a la Amazona, Amazonia, y luego la vuelves a agarrar como pues, hacia el otro lado, ¿no? Muta el viaje, justo muta el viaje porque llegué a un... A un lugar que se llama en, en el Guaviare. Son la, es la Capilla Sixtina de, del Arte Rupestre. Ahí. Ah, ábrele. Es en, en, el, en San José del Guaviare, cerca de ahí. Y llego y conecto mucho con ese lugar. Eh, ¿Qué eh, país? En Colombia, Colombia. En Colombia. Y para mí significó mucho estar en ese lugar porque me contaban las personas que, que conocí ahí en, justo antes de, de llegar a esos lugares y a los alrededores. Que eso ya era un punto de migración, o sea, ya un, era un punto de peregrinaje ancestral. O sea, 10.000 mil años la gente ya estaba peregrinando hacia ese punto. Cerro Azul se llama y Nuevo Tolima son estos tepuyes que están en la Serranía de la Lindosa. Y ¿Qué es, qué es tepuya? Son pues, unas montañas, son montañas Ajá. de piedra. Y, y poquito más adelante, pues en esa zona ya están también los no contactados. O sea, estas personas, ah, sí. estos... O sea, los indígenas de dentro de la, de la selva amazónica que no han tenido contacto con la ah. civilización, digamos, occidental, ¿no? ¿Nunca? ¿Nunca? Nunca. Que de pronto los ves así que con un ojito y, y se pelan. Sí. Y que allá hay toda una serie de legislaciones para evitar que. O sea, para dejarlos en paz, pues, ¿no? Hubo un tiempo que, que hasta avionetas o eso volaban por ahí, pero ya hay, sí, ya ya hay los, ya legislación hasta para, hasta para que no aerio, puedan volar invitado. por ahí en el ah. espacio aéreo. O sea, que sí existe en el mundo gente que está, es que está cañón. viviendo o sea, realmente un, no traes realidad. fotos de eso pero es, parece que es muy densa la la sí, selva, la selva pues, es o sea, si, si no hay vereda y esto o eres de ahí no está tan fácil como sí. yo me meto todo, caminando todo pues. eso que platicas o sea, es como si yo quisiera tener otra vida para poder hacer eso porque no, pues vamos siempre Soy. Si, siempre es ese rollo que dices no sé por qué hay algo que necesito para para tener ese espíritu aventurero que, que siempre has querido y que tú que lo tienes cuando me lo platicas sí. es como si me estuvieras contando como un, un cuentista me está contando sí. un cuento de hadas y yo no lo puedo creer yo mismo cuando estoy tenía mi diario no tenía mi bitácora entonces yo mismo ahorita que estoy digitalizando el diario para vas a escribir pues, sobre no. eso es casi seguro que sí. sí ¿Hubo momentos aventura. gachos, o sea, o fuertes cuando menos, decir, ay. Pues también sea... me siento bien afortunado de ese regalo porque hubo... no, no me lastimé, no me enfermé, no me robaron. Sos, o, o sea, hablábamos de esa parte sí, también claro. antes que sí. yo, yo platicando pues con mis amigos cuando les platicaba de, de lo que quería hacer, les decía, y qué, qué triste hasta cierto, con, con cierta dimensión, qué triste que me preocupe o que esté pensando un poco más en en que no me pase nada, en que no me roben, en el tema no, de la delincuencia. No. Es humano. Que, pero... en, que en lo físico, ¿no? Que decir, bueno, o sea, pueden pasar un montón de cosas y tal, pero yo siento como el, el, la preparación física puede ser que, que no, me, no me desgaste pensando en eso y sí más como, híjole, estar y, y, y por caminar, ¿no? Que es algo tan pero, bonito como... Pero además como... veníamos de una pandemia, ¿no? Estaba muy cercano de, de que había de que ya había esa como libertad otra vez y ahí vas. Y yo digo no, y, y no te no te esperaste, dijiste, es que ahorita tiene que sí, ser. Sí, ahora es el momento y, y me gustó mucho, estoy muy contento del resultado. Eh, lo que decía, después cuando llegué a Brasil, pues ya caminé porque pues me gusta también muy el claro. acto de caminar, Caminé algunos algunos trayectos y pues seguí a la aventura, ¿no? Porque estar en otros países es es una aventura y también ¿Tener es las una ganas. experiencia similar? ¿Pronto? Sí, me gustaría mucho. Sí, ah, ¿Alguna hacer idea? ¿A dónde o algo? Pues me gustaría hacer algo mucho por México. Ah. Sí, me gustaría hacer algo. A lo... Me gustaría aterrizarlo más, pero, pero de entrada, algo que me gustaría hacer es caminar todo México, ¿no? De Tijuana a Chetumal, a lo mejor algo así. Oh, sí, como las pilas de de, 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 <laughs> sí. de, de, de ¿cómo se llaman? Decía. Nada no que está el desierto, ay sí. De Mérida pues hasta amigo, Ensenada buscar y el pilón una ruta ¿no? sí claro Buscar alguna ruta o, o y hacer algo Pero ya has este tú rolado antes de este viaje, ¿no? Por, ah, ¿no? pues sí, me dice un amigo, todo un trotamundo, Aldrin, eres todo un trotamundo. Sí, he hecho otros viajes, pues me encanta. ¿Viviste viajar. en Europa, según me acuerdo? En España, estuviste viendo matrimonial, eh, entonces eh, cinco tuvimos cinco a, un, a un, un presentador hace hace unos días a Ángel Cervantes que sí. hacía el. ¿Tú hiciste también el Camino de Santiago? No, no hice No. El, tal cual el Camino de Santiago en España, no mm. hice algo otras rutas ahí en España. Yo viví en la ruta Castellón, en Castellón, en Barcelona, en Ibiza, entonces hice mucho senderismo por ahí también, pero la ruta tal cual como. Ajá. No, este viaje así caminando, o sea, un viaje caminando es el primero que hago, no había hecho otro antes. Oye, ahora que mencionas que andabas con un carrito, ¿eso quiere decir que más bien andabas por caminos tipo a un lado de la carretera y eso, cosas así? Sí. ¿O no te llegaste tan a subir al monte y eso? Eh, me subí, hice algunos caminos secundarios y alternos, Ajá. pero la mayoría sí iba por la carretera. Sí, por lo mismo del sí. peso, ¿no? Que traías. Porque eso me ayudó muchísimo. No, es que suena en muy una, bien con carrito. En una etapa, después el, el carrito tuvo ahí un accidente. <laughs> Y yo ya, pues, ya seguí con mochila. Después en Colombia adquirí otro. Y, pues, pero y mucho tiempo también no estaba con la mochila. E igual como lo que necesite, ¿no? O sea, de, de estas linternas, la ropa la menos que necesite. Claro. Y como... Qué maravilla, cabrón. Hacer ese... Lo más básico. qué sí, lo básico. Oye, pues Hombre. ya consíguete un carrito. Vuelve otra vez a caminar. Camina de tu colonia a la americana. ¿no? Por favor, o sea, venos a visitar. No manches, ¿no? míralo más. ¿no? Yo ¿A dónde caminó? llevo... Todo este tiempo que dejé la secta, este pretendiendo irme caminando de la colonia Seattle a la americana no y Navarrete no, no me ha hecho el paro. Yo te estoy diciendo, no, no, estamos sí. esperando, <laughs> tenemos, mira, te matamos un chivito, hacemos birria, <laughs> hacemos, llevamos un mariachito, todo, señor. Estamos bien contentos que hayas sí. venido. Muchas gracias, maestro. muchas es admiración. Como, es como sí, escuchar a alguien con una aventura que. Como te digo, te tengo mucha envidia de la buena, de la padre. Oye, y, pero y esas... tienes por ahí un evento, ¿no? Ah, ah sí, claro, por favor. sí. Mañana, creo. Eh, En conjunto con la benemérita Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco y Ajá. verse campamento, estamos organizando una caminata. ¿A dónde? Eh, desde el patrimonio cultural que es el Hospicio Cabañas Ajá. hasta el patrimonio del paisaje agavero. Acá, por En el, el arenal. Y esos... En okay. el arenal. Entonces okay. es el 17 de marzo. Es una síntesis del Perfecto, viaje. En Eso. dos días más. Okay, <laughs> en sí. dos días más, porque este, eh, para que la Entonces, gente suena muy bien. ¿En el, en bien. el, en el, el convento? En el Hospicio Cabañas. ¿Hospicio Cabañas? Sí. Eh, no el el 17 a las 7 de la mañana. Ahí. Ahí nos vemos, sí. compañeros. Gracias Lleve, por estar aquí en el programa. Gracias a ustedes. Eh. Muchas gracias. gracias. Llevan buenos tenis. Sí. Vámonos Adiós. caminando, gracias. trotando, pero despacito. <laughs>